Jaló, los estoy una vez. El Jerry ya sabe que va a hablar. No, 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 ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? No, ahí venimos. El problema está con Doña Luqui, vamos a ver. Lo que... ¿No está Doña Luqui? Está Doña Luqui. Pasa adelante, Doña Luqui. Eso no es problema. No, para usted no. Eso no es problema. Porque eso es meterse en la vida privada de uno. No, porque Pushin me gritó a mí el día viernes de que yo estaba podrida por estar chimando con uno y con otro hombre en allá, que yo podría a tu papá. Ahora decime vos, yo quiero saber quién es ese hijo de la gran puta que abrió la trompa. ¿Ah? Vaya, ¿usted no está segura quién fue? Vaya, no, entonces, no estoy segura porque Huxin fue quien me lo gritó. Pero entonces, supuestamente ¿por qué? Como digo, yo voy a hablar calmadamente. Ajá. Yo no, como digo, yo no me voy a alterar. Ajá. Porque como digo, a mí no me gustan las cosas. Como le digo yo aquí voy a dejar una sola cosa clara. Acuérdese que yo con usted hablé de muchas maneras, mamá. Que no quería que me involucrara usted en pero sus si videos. Pero si nadie te está usted mencionando, nadie te está mencionando. Cada video que saca, salgo yo. Necesidad de eso, ¿por qué yo no acepté con ustedes trabajar? Porque yo tanteo no hacerle pijazo a esa cosa. A eso es lo que va. Porque como digo, ¿o ustedes me ven que yo ando con ustedes? No. ¿Dónde me miran ustedes trabajando? Allá ando, peleando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tanteo no hacerle cuentazo a eso. Y si yo estuviera metida con ustedes, pues entonces saliera en los videos, en cualquier video. Entonces, como le digo yo, vino ese día, que no me acuerdo qué día fue, pero yo vine con él molesto, lo llamé. Porque él, ahí está el que le diga si yo lo visito también. Por muy cerca que está yo, ni con Cushin, ni Cushin conmigo. Igual como se lo mandé a decir a la Leticia, ni usted conmigo, ni yo con usted. Pero dice que doña, dice que yo le voy a decir a la Patoja, y la Patoja le mandó a mandar a usted, que a usted le había dicho a Cushin, que por eso Cushin estaba hablando. Imagínese, ¿cómo quiere usted que yo, a usted que le digan, le caiga un mensaje que supuestamente usted anda hablando y usted ni encuentra? Vaya, ahorita dice el Luqui que no sabe quién es el que no, dijo. No, pero es que vos has ido a hablar conmigo, no con Cushin. Pero porque la Leticia vino, me mencionó a Cushin. Me mencionó a Cushin. Entonces, ¿cómo se lo dije yo? Usted, Cushin, ¿qué fue lo que le dijo a mi mamá? Ahí está Cushin que se lo diga. Y se lo he dicho a doña Esperanza también. De favor, les pido, le dije yo, que no me mencionen en los videos. Ustedes, arréglense como puedan, porque yo a ustedes no les ando pidiendo nada para comer. Si yo tengo frijoles o sal, eso me harto, sola yo aquí. Entonces, como le digo yo por eso, como digo, yo trabajo allá para poderle dar a mis hijos tan siquiera 5 quetzales para que vayan a la escuela. Porque yo a ellos, como claramente se lo dije a la Leticia, yo a ustedes no le ando pie. Si no me quieren, pues tampoco me chinguen, mamá. Como le digo yo. Trabajo, le dije yo a ella, y como ella del mismo ratito, del pilón no lo ha subido. Ella fue la que lo va a chismosear a la Leti. Doña Luqui maltrató a Cushin. Doña Leti no me queda en España. Por eso que fuera de cámara me maltrató ella. Dice que le digo hijo de la gran puta. No, yo hijo de la gran puta. Pero si uno quiere que la respeten, uno también tiene que respetar. Doña Luqui misma es la que deja empieza a hablar babosadas de usted. Imagínese que era una mujer. Como le digo, yo no los escucho, yo soy sincera. Yo tengo ese teléfono. Yo no me meto a YouTube por no ver las cosas, porque yo sí me enojo de ver, pero a mí me han dicho, mire, me dijo una persona, como me dijo, fue una muchacha, no voy a decir ella que porté por ese hombre, por eso me dijo, no. Fue una muchacha, mire, me dijo, tan feo, me dijo, porque incluso me lo dijo, su mamá me dijo, la menciona en muchos videos, me dijo, a mí le dije yo, sí, y usted no lo mira, yo no lo miro, le dije yo. ¿Para qué voy a mentir? Porque a mí me molesta, le dije yo, ver, porque mayormente cuando me van a mencionar a mí, pero necesidad usted de andar en boca de ella, no tiene, me dijo, porque yo miro que usted no la visita a ella, ni usted, ni ella, usted, me dijo, sí, es cierto, le dije yo, entonces, me dijo. Ni la, te menciona en video, no te menciona. Lo que pasa es que ella dice, igual a la por eso, a donde están las tías, está el palo, está la astilla.
Pero no mencionó el nombre. No dijo, no dijo Mike, no dijo Mike. Sí, dice que no dice el nombre, tiene también doña Luz. Porque yo voy a hablar ahorita. A mí tampoco, no, yo estoy donde estoy trabajando, pero a mí yo poner en mal a mi familia no lo hago. Uno mismo tiene que responder lo que uno va a decir. Ay, doña Esperanza, lo que dijo fue de que dice que le dijo doña Luque, hagamos un video ese que le dijo a doña Luque de Esperanza. No, ella fue que me dijo a mí, no yo a ella. Hagamos un video y hable todo lo que es la Miley de puta ese que dijo. Le dijo ella. Sí, me dijo. Que la pusiera en mal, doña Esperanza. Entonces dijo que siento lo que está haciendo doña Esperanza. Lo que pasa es que doña Esperanza hable la verdad. Cuando mira las cosas serias, ella se jala y dice, no, yo no dije nada. No, eso fue hace días donde yo te lo dije que doña Esperanza te trató de chimona. Sí, es cierto. Pero fue única vez que lo dije. Donde yo le dije, si usted... Ella misma me lo dijo. Ella misma me lo dijo. Tan solo esa vez que yo dije eso. Le lleva rabia a la madre. Más si le cae un poco la miente. Ahorita está metiendo como que al clavo doña Esperanza, eso es el tema. No, que es cierto, eso es cierto. Yo a ella se lo dije, de eso que hablen de mí, que yo soy puta, que no soy puta, yo creo que todas las mujeres lo somos. Sí. Porque si no fuéramos putas, no tuviéramos hijos. Entonces, como le digo, que hable la gente, que me trate de puta, que no me están manteniendo. Yo me estoy, como digo, torteo, que gracias a Dios que mi marido tiene trabajo por ellos como yo, y como digo, y la señora que como digo de vez en cuando nos manda, pues gracias a Dios, pero yo a nadie le ando pidiendo, y como le digo yo, si yo quisiera quedar bien con la gente, con la lengua, Dios mío, no terminamos hoy, por eso yo me reservo las cosas, los llevo aquí, porque el que se va a encargar de muchas cosas que yo llevo aquí, es el de ahí arriba. No me conta juzgar a mi mamá, pero si mi mamá lo ha hecho, que Dios la perdone. Porque yo salí de ella, para que ella me trata como yo no fuera su hija. Entonces, como le digo yo, ahí como le digo yo, yo aquí lo digo delante de ustedes. Sí, de usted, a mí no me da, desde que yo le dije la mierda de mi hija, de mi casa. Mira, más de algún video tal vez la puede mencionar a usted, porque como yo le dije a Cuchín, si vos sabes algo, te han contado algo y luego... ella lo viene a molestar a él, él luego va a soltar algo, porque es como yo dije de indio, que si Cuchín sabe que mi mamá toma, lo vamos a decir, ¿cómo no vas a tomar vos si tu mamá igual borracha es? Y yo voy a decir, sí le voy a decir, no hombre, es un ejemplo, que él sepa. Como dijo ya Luqui, voy a arreglar eso con la mamá y le dijo, tomamos si nos agarramos, pues nos agarramos. Si me da verga, me da verga, le doy perro. La derecha no va conmigo, tal vez nos parecemos, sí, porque mucha gente a mí que nos parecemos, pero tal vez no somos iguales. No parecía, pero no iguales. Otra cosa, pero mira, como le digo, yo soy calmada. Otra cosa también, Cuchín, a veces, ¿cómo se llama? Le dice chimona a la Luqui. Sí, igual que a Miley, dice siempre, Cuchín, así dice siempre. Algo que sí quiero decirle a usted, doña Luqui, si usted se metió a trabajar en el canal, defiéndase solita a usted. Cabal, no, es que la May. Porque es que yo no estoy metiendo a la May. Oiga lo que le voy a decir. Ese día que la Leticia le mandó el mensaje a la May y la May se me hinchó de la cara. Ahí está. De repente, ahí está Cuchillo, ella le va a caer un derrame por incomodarse por cosas de ustedes. ¿Quién va a ser el jodido? Voy a ser yo. Ustedes no van a venir. Puchica, la Miley está mala, no va a ayudar con pisto. Pero yo no lo sabía hasta que Cuchín me lo dijo hoy temprano. Y yo me lo dije, y a mí lo que me cae mal, mira que va a ir cayendo en mi trabajar ahí. A mí lo que me enoja, pues sí, yo no puedo decir que no me enoja. Yo ya tengo tiempo, yo no está trabajando ahí, porque algún tema tiene que sacar. Pero no, para que no le mande mensajes ni ella ni usted, a bloquear. ¿Qué número para estar? Incluso me dijo la Leticia que
que desde ahora en adelante que hacía cuenta que yo no tenía una hermana y una madre. Bueno, hace mucho tiempo que yo sé eso, le dije, no es necesidad, yo que me lo mandé a decir, pero ya no vio el mensaje ella, porque yo lo bloqueé. Si lo vio o no lo vio, es cosa que a mí no me importa. Pero una cosa sí yo voy a dejar claro aquí, como le voy a decir, se lo digo por última vez. General. No quiero ver que me mencione en un video más. Así como la Leticia me dijo que yo ya no tengo una madre y una hermana, haga cuenta que usted hija no tiene tampoco. ¿Sí lo ha dicho? Tampoco, no quiero que me mencione en un video, porque como digo, ni a mi papá, ni a mi tía, porque mi tía, mi papá, no le anda pidiendo nada a usted. Ni yo lo he mencionado a él, ni a tu tía. Se lo dije por varias veces detrás de cámara, como le digo yo. Yo hablé con usted, ahí está Danilo, ahí estaba Danilo cuando le pedí el favor, no me mencionen los videos. A Cuchín se lo he dicho también, a Doña Esperanza, no solo a usted, se lo he dicho a ustedes tres. Porque yo no trabajo con ustedes para que me vendan a meter chino. Ellos me ofrecieron trabajo. No, sí, ¿acepté? No quiso. ¿Por qué? Porque tanteo a hacerle de ver a la niña la cabeza. No se mete uno. Porque como digo yo tanteé, no aguantar, yo no acepté el trabajo. Si no, ahí anduviera chingando con ustedes. La cosa es que se puede mencionar todos los que estamos aquí, así es que he dicho yo, porque sacan personas que no están en el caen mal. Exacto. Es como doña Luqui, el mal que ese día te reparo, hasta mi mujer me sacó. Ella no está, ella no le gusta, así como ella no le gusta que le mencionen a la hija. Para no anda con no anda aquí en el grupo donde andamos. A ver, que sea solo aquí. Pues digamos de que así como ella, a veces no le gusta que le mencionen a la hija. Pero mire, así como ella le gusta mencionar a otro. Que le mencionen a mi hermana, la otra, bueno, le digo hermana también porque yo sí la considero mi hermana. Pero ¿por qué a ella sí le gusta que me mencionen a mí? Ella sabrá por qué. Y ella misma lo jala para que se meta acá, porque ¿para qué le anda reclamando a ella que lo que se hace aquí? Ah, porque usted la menciona. No sé qué hago, yo no entiendo. Ustedes solitos empezaron a maltratarse. Yo no entiendo. Yo me pregunto. ¿Quiere que le diga por qué? Porque el Fushin dice que ya el pelón está autorizado que le tortee la cara a uno. Y mira, pero ahorita a mí me está metiendo. Sí, porque es que es maña que tiene vos, es que es maña, te está autorizado. No se va a dejar la cabeza también para hablar. ¿Quién se va a dejar la cabeza? Mira los problemas, llama a doña Luqui, doña Luqui se hace para atrás. Que ella se enoja, ya la hora se enoja. Y aquí no es para que uno se enoje, se enoja. Porque si no, a veces no saben ni de qué están alegando. O sea que esos mensajes usted le dijo a Luqui. Eso que me echó a ella a mí, que a mí me involucra, que supuestamente la Miley me dijo a mí todo eso que yo le dije a ella. Ahorita ya no hay a quién jalar, ahorita todos. Mira, Miley ni siquiera te ha dicho nada. Pues no. Y doña Luqui, la Miley dice nada. No, y yo ni sabía que la otra le mensajeó a ella, ante Dios yo no sabía. Pero ¿por qué le contó ella? Sí, quiere que le diga, son mis hijos. Ella me mandó, mire. ¿Con quién quiera usted que yo me voy a poner a llorar en frente de ustedes? ¿No? ¿Qué es eso, humillar a la persona? Y vos una pregunta, ¿en qué has pelado a mi mamá? Porque dice ese hijo de puta de Cuchín que tu mamá está podrida porque mi mamá ya ha chimado con cualquiera. Si vos la andás peleando, deja de estar, dejarla pelando otra vez, digo, porque esa mierda no, esa mierda sí me emputa a mí, digo. Pero si vos le has contado eso a Cuchín, pues deja de hacerlo, porque como te vuelvo a repetir, esa mierda sí me emputa a mí que anden hablando de mi mamá, dice. Ah, fueron varios mensajes ahí que usted le respondió. Vaya, ella volviendo por mí está. Pero imagínate, ¿qué le va a decir? Y no son mis hijos. ¿Con quién me voy a ir a quejar? Pero yo, ¿con quién? Yo no le voy a decir que es chiquitilla. Aunque no soy chiquitilla. No, te hicimos un video. ¿Usted me está juzgando a mí? ¿Usted le gusta? ¡Cállatelo usted! ¿Quién hinchada la cara? O sea, que esas malas palabras que dice la hija, o sea, lo es por la mamá. Ella le ha enseñado. Mira, que si lo único que le voy a Yo no le dije nada a ella que
que le mensajeara a la Mayra. Pero que estaba secuela de que la Mayra le había dicho. Sí, es lo que yo digo también, que hasta hijo de puta le dijo, que yo le dejé una puta a usted. Pues sí, por eso. Puta le dijo una noticia a usted. A mí me mató. Puta no me dijo. Yo para hijo de una puta le dijo. Yo quisiera, si yo fuera una mujer que ya tengo tiempo de trabajar en esta cosa, a mí me importan que me lleven presa, yo le torteo la cara a la hija de la señorita. Sí, porque... ¿Por Dios?